Hola, les habla la Biblia del fútbol. En este video vamos a hablar de la previa Croacia contra Chile por la China Cup o la Copa de China y de lo lindo que sea esta pizarra. Ya, como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin quedarme en blanco o hacer largas pausas. Ya entonces anteriormente ya habíamos hablado en este canal del equipo titular de Croacia y de su sistema de juego. Ok, entonces para este video no tengo que explicar el sistema de juego nuevamente porque es el mismo técnico y por los jugadores que llamó, ok, nos podemos dar cuenta que va a utilizar el mismo sistema que usa para la selección. Ok, sabemos que este técnico cuando jugaba con sus clubes utilizaba otro sistema, ok, pero para la selección de Croacia ellos ya tienen un sistema que lo vienen utilizando desde hace tiempo y es el sistema que ellos quieren utilizar para su selección, para que se identifique ese estilo de juego con la selección de Croacia. Ok, entonces ahora vamos a hacer en la previa un breve análisis, quizás no tan profundo como el anterior, para analizarlo pero con a estos jugadores que convocaron, ok, que Croacia convocó a 18 jugadores. Ok, entonces vamos a comenzar. Siempre me gusta comenzar con los mejores jugadores, aunque no sé si lo voy a poder hacer en este video, pero sí, el mejor jugador de este equipo es el arquero, ok, Livakovic. Ok, es el arquero de este equipo, es el mejor arquero de Croacia, ok, de Croacia, de todo, no solo del fútbol croata, sino de todo Croacia, ¿ok? Pero, ¿por qué no está en la selección de primer nivel, ok? Digámoslo así, de titular. Porque este es un arquero que maduró demasiado rápido, ¿ok? Entonces no se sabe si es un momento o es que si él va a mantener ese nivel, ¿ok? Pero al nivel que está hoy en día, ¿ok? Hoy día, este arquero es mejor que Subasic, que es el arquero titular de la selección de Croacia. Él es mejor. Ok, pero el técnico Ante Kasic todavía no lo ha reconocido como el mejor arquero de Croacia. Ok, ya mencioné en el video de análisis anterior que Subasic tiene un estilo más parecido al de Iker Casillas. Ok, que por eso recibió, fueron eliminados de la Eurocopa. Ok, porque él trata de tapar las jugadas, bloquear el balón con cualquier parte de su cuerpo y se olvida de a dónde rebota el balón. Ok, en la Eurocopa el balón quedó rebotando enfrente del arco. Ok, pero en el caso de Livakovic, él tiene un estilo más parecido al de Buffon. Ok, que es un jugador clásico, un arquero clásico. Ok, con buenos reflejos, tiene muy buenos reflejos. Ok, es muy seguro. Ok, también es buen tapador de penales. Ok, a este arquero para hacerle goles, ok, tienes que hacerle el gol pateando desde donde estoy colocando esa área verde. Ok, allí es donde se hacen los goles a este arquero. Ok, así de bueno es. Tiene muy buenos reflejos. Y es el arquero clásico. Eso no quiere decir que se puede intentar de lejos, ok, porque hasta los mejores arqueros reciben el gol de lejos. Ok, aquí estoy hablando en línea general. Ok, así es como juega este arquero, tiene buenos reflejos, maduró muy rápido, tapa penales y también se le hacen los goles a ras de piso. Ok, se le hacen los goles a ras de piso cuando ya los balones vienen a media altura. Él tiene más posibilidades de taparlo. Ok, entonces desde acá, o quizás un tiro desde afuera que vaya a ras de piso. Ok, porque cuando la pelota ya va más arribita, él es bueno. Ok, es el mejor jugador de los 18 que llamaron. Ok, del equipo que se va a enfrentar. Ok, es el mejor jugador y también lo mejor de este equipo son los defensas. Ok, tanto los que pienso yo que pueden ser titulares como los que no.
Entonces este equipo lo que yo pienso, lo que yo anticipo, es que quizás se va a salir a defender en algún contraataque o en alguna pelota parada, porque tienen jugadores muy altos. ¿Ok? Tienen jugadores de 1.90, el arquero mide 1.92, tienen jugadores de 1.87, de 1.89. Tienen un montón de jugadores altos. Y ya sabemos que Chile tiene el promedio de jugadores muy bajos. Ok, entonces yo anticipo que quizás por allí ellos pueden concretar un gol. Además, con un arquero tan bueno y con una defensa tan buena, ellos se pueden focalizar en mantener su cero y tratar de ir a los penales, donde ya mencioné que él es bueno. Y donde si vamos a los penales con Toselli, no sé qué pasaría. Si vamos a los penales con Castellón, quizás ya está un poquitín a la par. ¿Ok? La otra cuestión, este equipo tiene un montón de jugadores que le pegan de afuera. Donde de nuevo, si vamos con Toselli, nos pueden hacer un Paraguay. ¿Ok? ¿Qué es un Paraguay? Un gol de fuera del... de fuera del área, de larga distancia, donde Toselli después va a salir diciendo en las declaraciones que pudo haber hecho algo más. Además, en Paraguay nos hicieron 2 goles y 1.5 goles fue responsabilidad de Toselli, porque el segundo gol fue un córner, un cabezazo, donde ya mencioné que juego aéreo, jugadores altos, córner, cabezazo, Toselli, no se llevan bien. ¿Ok? Entonces esperemos que Castellón deslumbre a Pizzi en las prácticas y sea el portero. Ok, con respecto al ataque para Chile, no es como en la selección titular donde no jugamos, donde se juega sin un creador. Ok, acá no es tan necesario que juegue a Castellón por su juego de pies. Puede jugar Toselli finalmente. Ok, Pizzi, él utiliza un sistema que él no sabe cómo usar. Él utiliza un sistema sin creadores, pero él no sabe que Claudio Bravo lo ayuda en el ataque. Él no lo sabe. Ok, pero en este caso va a estar Galdames, que ya lo analicé en un video que se llama Estrategia de Recambio. También analicé a algunos de los jugadores que llamó, otros que llamó. Ok, pues esperemos que Galdames sea titular. Es un creador, entonces no se necesita... necesariamente un arquero como Castellón que sea bueno con los pies, pero sí lo necesitamos para las pelotas desde afuera y para una posible tanda de penales. El juego se empata porque uno de los dos equipos tiene que pasar a la final, al siguiente partido. Ya, pero vamos a seguir hablando de Croacia primero, ¿ok? Que fue lo que quedó pendiente, porque ninguno de los otros jugadores, por ser no ser una fecha FIFA, no pueden viajar. Ok, incluso me pareció extraño que el jugador del Real Madrid, que Zidane lo considera poco, tampoco lo llamaron. Ok, aunque vi que jugó en estos días por el Madrid, lo puso Zidane. Entonces quizás es una intermitencia y Zidane no lo quiso mandar, o quién sabe cuál fue la política que ellos aplicaron. Ok, entonces acá tengo a Pirabic. Ok, como mencioné en el video anterior donde analizo a Croacia, al equipo de primer nivel, Croacia las parejas de tres, existe en Croacia una escuela que yo la llamo la escuela de Davor Šuker, ok, pero puedo estar completamente equivocado, ok, eso no lo sé, donde hay muchos jugadores que juegan con las dos piernas. Cuando yo digo que un jugador utiliza las dos piernas, me refiero a jugadores que pueden hacer goles fuera del área con las dos piernas. Ok, porque ya acá, ok, un jugador de fútbol profesional, aunque sea para tocarla con la izquierda, debería de ser capaz. Ok, quizás algunos desde acá también. Ok, pero yo cuando digo que Croacia, los que utilizan las dos piernas, me refiero a jugadores que hacen goles de fuera del área con cualquiera de las dos piernas. Entonces, atención, la defensa chilena, ok, que en un enganche ellos pueden sacar disparos. Estos jugadores que juegan con las dos piernas, y Pirabic es uno de ellos. Ok, tiene buena pegada.
con las dos piernas. Y él, en su salida, él comienza a hacer la diagonal desde la mitad de la cancha. ¿Ok? Porque a él le gusta irse al ataque, pero no es el típico que se viene para acá. ¿Ok? Si Pekerman estuviese a su cargo, un club, él llamara a este jugador. ¿Ok? Los que saben, los que han visto mis videos saben por qué. ¿Ok? Porque él llega a la mitad de la cancha y él va al centro. No es el típico lateral que llega hasta acá y todo eso. ¿Ok? Aunque lo puede hacer. Estoy hablando de, en líneas generales, lo que él hace más frecuente, su estilo es ese. ¿Ok? Ya. Entonces tengo acá a los dos centrales. ¿Ok? Mitrović y Datković. Mitrović y Datković también puede ser al revés. ¿Ok? Pero yo creo que Mitrović y Datković es como va a jugar. Entonces los dos suben a cabecear. ¿Ok? Los dos suben a cabecear. Y este jugador, Mitrović, ya ha jugado en la selección. Y este jugador, Datković, tiene una forma muy particular de defender. ¿Ok? Que es que cuando un rival viene con el balón, él se aleja. ¿Ok? Él marca a la distancia. ¿Ok? Él siempre deja una distancia y él marca. Donde su mayor función, su estilo de jugar, es tratar de bloquear la visibilidad entre el jugador y el arco. Y también de bloquear cualquier disparo que pueda ir al arco con su humanidad. ¿Ok? Con su cuerpo. Entonces, ese es Datković. ¿Ok? También puede jugar acá. ¿Ok? Si yo fuese Pizzi, hay que aprenderse los nombres de los jugadores, ponerle las fotos. ¿Ok? Todo eso. También los jugadores tienen los nombres atrás, entonces acordarse cómo jugaban. ¿Ok? Entonces este es un jugador que le gusta bloquear para que no le peguen al arco. ¿Ok? Tiene esa forma particular. Y acá, Juranović. ¿Ok? Que es bueno para los tiros libres. ¿Ya? Y juega por allí por la derecha. Y Pirović también puede jugar por la derecha. ¿Ok? Por esta cuestión de las dos piernas. Pero su fuerte es acá en la izquierda. ¿Ok? Oh, estoy tomando un rojito. Ahora, así como juega a la selección de primera. ¿Ok? Con Rakitic. Con Modric. Con Kovacic o con Brozovic. Ok, que ellos los pueden rotar. Ok, depende del rival, depende de lo que el técnico quiere ese día. Acá también él llevó muchos creadores. Ok, acá también tenemos el segundo jugador que le pega con las dos piernas fuera del área y puede convertir un gol. Ok, que es Antolić. Ok, tiene muy buena visión del juego. Vamos a colocarle un ojito. Y eso puede ser un ojito. Buena visión del juego. Ya, eso parece más bien un insecto. Pero es un ojito. Ya, tiene muy buena visión del juego. Y se posiciona muy bien. Sabe posicionarse. Ok, es un jugador que es mejor sin la pelota que con la pelota. Ok. Porque él es bueno para la visión, para un toque rápido. ¿Ok? Y también como se posiciona muy bien. También para recibir la pelota con ventaja. E irse al ataque. Pero cuando él va, este es su problema. Por eso es que no es un jugador más conocido. Porque cuando él pasa mucho rato con la pelota, cuando ya tiene más de 2 segundos con la pelota, se le va la visión. Y se le va la inteligencia del juego. ¿Ok? Y se pierde. Y se pierde. Por eso quizás no es un jugador más conocido. ¿Ok? Pero así es como juega él. Y es el jugador, es el capitán del que es supuestamente, o que debería ser el mejor equipo de Croacia, el mejor club. Entonces por eso pienso yo que va a ser el titular. Aunque hay un problema acá que lo voy a mencionar más adelante. Donde quizás él no puede ser el titular o
la alineación cambiaría un poquitín. Ok, pero yo estoy hablando acá primero de cómo pienso yo que van a ser los titulares que él va a utilizar con respecto a los jugadores que nominó. Ok, acá tengo a Mathé Malès, que tiene un estilo de juego muy parecido al de Valdivia. Ok, lo voy a colocar acá, Valdivia. Juega muy parecido a Valdivia, con la diferencia de que él sabe defender muy bien. Ok, sabe defender muy bien. Y Valdivia le gusta hacer pases al vacío, pero a ras de piso. A Mathé Malès le gusta hacerlas a media altura. O quizás, no sé si este término se puede usar, pero a un cuarto de altura. Ok, no a ras de piso ni tampoco a media altura, pero sí la levanta. Ok, la levanta. Y le gusta pegarle de lejos. Le gusta pegarle de lejos. Entonces tenemos acá a un jugador que le pega con las dos piernas. Tenemos acá a un jugador que le pega con las dos piernas. Tenemos acá a un jugador que le gusta pegarle de lejos. Acá vamos a tener un jugador que le pega con las dos piernas, que lo estoy adelantando. Ok, ya ustedes saben dónde están posicionados los jugadores si vieron el video anterior donde analizo a Croacia. Acá hay un jugador que le pega con las dos piernas. Ok, porque sabemos que él usa este sistema para la selección. Entonces tenemos 5, 1, 2, 3, 4, 5 jugadores que supongamos que uno de ellos le pega desde fuera del área en todo el partido, en todos los 90 minutos. Cada uno le pega una vez. Son 5 disparos. Ok, y supongamos que uno le pegó, cada uno le pegó y los 5 fueron dentro del arco. Ok, sabemos que Toselli, uno de esos 5 va a entrar. Ok, y muchos otros disparos serán corner, donde con los altos ellos pueden ganar este partido. Entonces Croacia sí tiene cómo ganar este partido. Ok, si nos vamos a jugador con jugador, quizás Chile, por tener la fortuna de que algunos de esos titulares que juegan en la selección mayor juegan en el campeonato chileno. Ok, es una suerte, porque ahora los se pueden utilizar para acá, para pueden ser convocados, digamos. ¿Ya? Pero ellos no tuvieron esa fortuna. Pero, ¿tienen cómo ganar el partido? Que era a lo que me refería. Ya, entonces este juega como Valdivia, le gusta pegarle de lejos, sabe defender. Ok, lo cual es bueno para ellos porque recordemos que ellos hacen sus grupos de 3, ok, hacen sus grupos de 3, entonces siempre es bueno que sepan defender para ellos. Ya, entonces acá voy a colocar a otro jugador que es Osovich, ok, que también tiene gol, pero no le pega tanto desde afuera, ok, pero sí le puede pegar del borde del área y por allí donde coloqué esta área. Ok, tiene gol, tiene llegada, tiene gol. Él es un creador, pero también en su club ha jugado muy bien de falso 9. Ok. Y es el encargado de tirar los corners, o por lo menos de uno de los lados. Ok, y hace buenos pases. Ya, y también sabe defender. Es una característica que tienen que tener para el sistema particular que usa el técnico de Croacia. Como lo mencioné, lo expliqué en otra cuestión. Este también, este jugador, Situm, okay, va con las dos piernas y le gusta hacer la diagonal, aunque es lento haciendo la diagonal. Ok, eso no quiere decir que es malo, que sea malo, solo que es lento haciendo la diagonal. Y también le gusta venirse para acá y generalmente hace centros, pero los hace a ras de piso. Ya, pero como todo el mundo sabe, en el mundo del fútbol se sabe que Chile tiene la promedio de altura uno de los más bajos, o es bajo al menos. Quizás el técnico Ante Kasich le dé instrucciones a sus jugadores que los centros por arriba, para aprovechar la altura y la baja estatura de los chilenos. ¿Ok? Acá
dije un jugador de más adentro. Ok, acá tengo a Barisic. Ok, que también va por las dos piernas. También pueden cambiarse estos dos. Ok. Pero Barisic juega mejor por acá. Y Zitoun juega mejor por allá, aunque ellos se pueden cambiar. Recuerden que mencioné que al técnico ante Kasic le gusta el equilibrio. Ok, a la mayoría de los técnicos les gusta tener una banda por la que van mejor en ataque. A Croacia no. A Croacia le gusta la neutralidad. Entonces si él ve que un par de jugadores son muy buenos en una banda, él los va a cambiar. ¿Ok? Para que haya equilibrio. ¿Ok? Haya la misma cantidad de peligro en ataque en las dos áreas, en las dos bandas. ¿Ok? Entonces quizás estos jugadores pueden cambiar. Este también se puede cambiar y venir uno de la banca. ¿Ok? Además yo estoy aquí suponiendo, estoy acá suponiendo que este va a ser el equipo titular, que no tiene por qué ser así. Ya, entonces Barisic también puede ir por allá. Le gusta salir jugando. Ok, cuando viene de acá atrás, le gusta salir jugando. Y es zurdo y también tiene pegada. Ok. Es zurdo, pero también tiene pegada con la derecha. Y está acá Perosevic. ¿Ok? Que es un jugador semiacrobático. ¿Ok? Es un jugador semiacrobático. Lo cual le viene bien a este sistema. Porque él en realidad es un 9. Perosevic en realidad es un 9. Aunque también puede jugar de lateral izquierdo. Pero su posición original, donde él es bueno, es de 9. Y al ser un jugador semiacrobático, eso le puede dar oportunidad, así como mencioné en el análisis anterior, que Mandzukic, no sé si es así el nombre, como se pronuncia, ok, a él lo colocan acá, a Mandzukic, pero se tarda mucho en llegar, ok, pero como este es semiacrobático, quizás él puede ganar algo de tiempo, ok, así como esa muchacha en las Olimpiadas que se lanzó, ok, para ganar la carrera, él puede lanzarse para ganar un poquitín de tiempo. Y como mencioné que Mandzukic siempre llega un segundo o dos segundos después de que la jugada ya pasó. Para este sistema, Perosevic quizás le viene bien. ¿Ok? Para que él vaya rápido y se muestre para el ataque y pueda llegar. ¿Ok? Entonces esta es la alineación que mencioné. ¿Ok? Livakovic, Mitrovic, Datkovic, Piravic, Mate Males, Antolic, Osovic, Jurasevic, Juranovic. ¿Ok? Barisic, Zitoun y Perosevic. Perosevic también. Voy a hacer acá un bonus track. ¿Ok? Es el encargado de cobrar los penales. En este equipo, él sería el encargado de cobrar los penales. Porque ya es el encargado de cobrar los penales en su club. Es un especialista. Ok, aunque lo pudiese cobrar cualquier otro. Ok, pero ya eso es tarea para el entrenador Pizzi. De analizar quiénes son los tiradores de penales. Ok, y para dónde pudiesen ir los penales. Tanto como para una ronda de penales, como para una tanda de penales, como para un penal de partido. ¿Ok? Entonces yo nada más me voy a ir con uno. ¿Ok? Que lo más probable es que si hay un penal en el partido, sea Perosevic el que lo cobre. ¿Ok? Donde el 70%. ¿Ok? Supongamos que esta es la mitad del arco. El 70% de sus penales van al centro. Van al centro y por abajito, siendo su lado izquierdo su preferido. El que más le gusta es ir acá, digamos, a esta mitad. ¿Ok? El otro, ese es el 70%. Los cobra en la mitad, pero más que todo tirado para el lado izquierdo. Y también el otro 20% acá arriba del lado izquierdo. Ok, entonces si yo fuese el arquero y hay un penal en el partido y viene Perosevic, cuando él ya está a punto de tocar la pelota,
me muevo levemente al lado izquierdo. Ok, aunque la pelota pudiera venir por acá, lo tengo que tener en cuenta para quizás con el pie llegarle. O incluso con la misma mano, si me da la oportunidad, si todavía me da tiempo. Ok, para las esquinas, él no cobra penales. Ok, el otro 10% es el resto. Ok, pero para las esquinas él no los cobra. Ok, entonces si le toca a Castellón, o a Toselli, o a Melo, al que le toque. A la izquierda, si los cobra Perosevic, que en este equipo sería el especialista de los penales. Ok, aunque hay otros jugadores que también pueden cobrar penales. Entonces ya eso queda como tarea para la casa. Ok, tarea para Pizzi. Tarea para Juan Pinto Durán. Ok, entonces ahora esa es mi alineación de Croacia, que creo que va a jugar y que me cuenta para el juego del fútbol. Ok, pero vamos a analizar a los otros jugadores, por si acaso me equivoco en la alineación. Ok, entonces el otro es el arquero a Prescalo. Ok, que es bueno, sería como el quinto arquero de Croacia. Ok, pero da mucho rebote dentro del campo. Ok, y ataja con las piernas, tiene un estilo muy diferente. Ok, a Livakovic, tiene un estilo más parecido a Iker Casillas o a Subasic, que es el actual primer arquero de Croacia, de la selección. Pero para mí el mejor croata, el mejor arquero croata de este momento es Livakovic, este que va a ir y es el mejor jugador de este equipo. Lo que no sé si tiene una buena tarde, va a ser difícil hacer el gol. Ok, este arquero es el sustituto, me imagino, y él da mucho rebote dentro del área, ok. También está el otro delantero, porque él se lo llamó a dos delanteros. Recuerden que este equipo juega sin delanteros. Ok, como lo analizamos acá, en el Croacia, las parejas de tres. Ok, en el video anterior a este. Que él utiliza un delantero que es este, que yo lo llamo falso 5. Ok, porque cuando se arman los grupos de tres para defender, este es como un 5, pero se queda acá y hace que el equipo rival tenga que decidir antes de tiempo si ataca por acá o ataca por allá, para que los grupos de tres hagan el resto del trabajo. Ok. Ok. Entonces el otro delantero que llamó, que solo llamó dos, fue Mirko Maric. Ok, Mirko Maric también juega de 10, también juega de 9 y también juega de falso 9. Ok, pero su posición natural donde él es mejor es de 9, es de delantero. Ok, es nacionalizado, es de Bosnia y Herzegovina, pero recuerden que todos esos países antes eran un solo país. Ok, pero él es nacionalizado croata. Ya, el otro arquero, el defensa. Y acá tengo a dos centrales, que yo los coloqué en la banca, pero que fácilmente, dependiendo de la estrategia que el técnico ante Casic quiera utilizar, si él decide meterse atrás, ir al contragolpe, aprovechar el juego aéreo, estos dos jugadores que yo los coloqué en la banca, ya que son Mateo Barak y a Filipovic, o Filipovic, no sé cómo se pronuncian. Ellos dos miden 1,90 m. ¿Ok? Miden 1,90 m. Entonces, también los puede colocar de titular, depende de lo que él quiera. ¿Ok? Yo coloqué estos dos porque tienen mucho mejor juego de fútbol. ¿Ok? Pero si ellos se quieren dedicar a otra cosa o para una sustitución, tienen a dos centrales que miden 1,90 m, que son un peligro. Ya, y tenemos a otro lateral, que es Vlasic, ok, que también hace la diagonal, al igual que Situm, también hace la diagonal, pero yo creo que no va a ser titular porque tiene mala definición, ya, y tiene otro problema. Este jugador, Vlasic, tiene un problema. Cuando él tiene la pelota, y está dominando la pelota,
Es muy difícil hacerle la lectura a este jugador. Es muy difícil. Sus compañeros no saben si él le va a pegar al arco o si él va a hacer un pase. Ok, esto es bueno, ok, para el equipo porque ayuda a engañar al rival. Ok, pero también es malo, especialmente en una oportunidad como esta, que quizás es la primera vez que estos jugadores se juntan. Quizás es malo porque ellos no van a saber cuándo va a venir el pase o si le va a pegar. Ok, si ya en su equipo no saben cuándo le va a pegar al arco y cuándo va a hacer un pase, donde quedan muchos pases colgados, donde no se entienden, más complicado acá, donde es un equipo que se está armando, digamos, de emergencia para ir a esta copa, que está fuera de la fecha FIFA. Ok, y el otro jugador que me confunde, ok, es este, que lo mencioné, que me confundía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este jugador es el regalón. Es el regalón de Ante Kasich. Yo creo que es el regalón porque no hay otra forma que yo me explique por qué lo llamó. Ya Andrijosevic. Juega allí. Entonces no sé si él va a perder la titularidad o si lo va a mover acá a Antolik. Ok, es el regalón del técnico. Y me pareció muy curioso que el regalón de Ante Kasich, o sea, cuando digo el regalón me refiero para este equipo, para el de primer equipo no. Ok, pero yo no me explico por qué lo llamó. Entonces me imagino que es por ser regalón, porque él ya lo dirigió a Andrijosevic. A Andrijosevic ya él lo dirigió en un club. Entonces me imagino que por eso lo llamó. Pero me pareció curioso que juega parecido al regalón de Pizzi. Juega muy parecido a PPH. Ok. Entonces no sé si le va a quitar el puesto a Antolik. Pero en realidad lo único que tiene este jugador es que es muy alto. ¿Ok? Que sí, no la pierde. Igual que PPH, no la pierde. ¿Ok? Pero hace muchos pases hacia atrás. Muchos pases hacia atrás. Y muy raro hace un pase hacia adelante. ¿Ok? Entonces yo me imagino que en Croacia debe haber otro jugador mejor que él. Pero bueno, lo llamó. Entonces no sé si lo llamó porque es su regalón y lo va a colocar de titular. O si lo llamó porque es un regalón y lo va a colocar de sustituto. No lo tengo muy claro. Ya, y Misic, ok, que es otro jugador del medio campo. Puede jugar acá. Ok. Es otro mediocampista. Misic, que ya jugó en la selección de Croacia. Ok. Entonces, esa es la única razón por la que veo que lo llamó. Porque en realidad no hace buenos pases. Ok, pero quizás él quería tener un jugador experimentado, ok, en el equipo, en el grupo, digamos, no en el equipo, pero en el grupo, y por eso lo llamó. Ok, pero no creo que futbolísticamente le dé como para ser uno de los titulares en este equipo. Aunque como siempre, los técnicos saben por qué llaman a los jugadores a veces cuando uno no se lo explica. Y a lo mejor sorprende con él de titular, ok, pero yo no me la jugaría por eso. Ok. No hace buenos pases, pero tiene experiencia. Ya, puede quizás dar tranquilidad al equipo en un momento dado, no sé. Entonces me voy así. Para el juego del fútbol, ya dije la alineación de Croacia. Ahora voy a hacer la alineación de Chile. Para el juego del fútbol. Ya, entonces yo me la juego con que Castellón va a deslumbrar en las prácticas. Y va a ser el titular. Ok, pero no solo me la juego por eso. Me la juego porque ya expliqué que con Toselli vamos a sufrir. Ok, esa es una de las formas que Croacia puede ganar. Okay. Dentro de las pocas posibilidades que tiene Croacia para, o este Croacia para ganar. Bueno, no son pocas porque es una posibilidad válida. Meterse atrás, ir al juego aéreo con los jugadores altos. Eso es algo válido. Ok, pero si le colocamos a Toselli, ya sabemos que en los tiros de lejos puede fallar, es un riesgo. Entonces yo me iría con Castellón. ¿Ok? El otro jugador. Acá en el 5. Carmona. ¿Quién quiere que juegue Carmona? Ok, nadie levantó la mano. No había nadie levantando la mano. Yo tampoco lo colocaría.
Ya lo llamaron, pero yo no lo colocaría, ¿ok? Lo más probable es que lo coloque, porque ya jugaba en la selección de primera, ¿ok? La primera, la selección, esto también es una selección de primera, digamos, pero la selección, la titular de primer nivel, ¿ok? Ya él ha jugado allí, pero yo no lo voy a incentivar. Entonces me voy con Rafael, creo que se llama, Caroca. Ok, no estoy seguro si se pronuncia así el apellido. Que iría de 5, Rafael Caroca. Ok, en otro video que se llama Estrategia de Recambio, coloqué allí a Maripán. ¿Ya? Pero en ese equipo tenía a Magnasco, tenía otros jugadores que él no consideró. Y por eso yo coloqué a Maripán de 5. ¿Ok? Pero si él llamó a Carmona y llamó a Caroca, es porque uno de los dos va a jugar de 5 y seguramente no se va a arriesgar a colocar a Maripán ahí. ¿Ok? Que fue lo que yo hice en el otro video. ¿Ok? Entonces no me escriban que me estoy contradiciendo. No, el otro video era un video de jugadores nuevos. ¿Ok? Carmona no lo puedo colocar no lo pude, no lo podía colocar en ese equipo, digamos. ¿Ok? Pues entonces me la juego por Caroca ya y Maripán de central, como es su posición. Vegas, ya lo analicé, a estos dos jugadores ya los analicé. Ok, Vegas es un central que le gusta subir. Debería ser titular. Ok, fue en salida. Esto tampoco creo que vaya a suceder. Ok, yo no creo que Caroca vaya a jugar. Porque si él llamó a Carmona fue para colocarlo. Llamó a Carmona para colocarlo. Porque en su cabeza nunca va a pasar que Maripán puede jugar de 5. Ya, entonces ya. Pero tampoco lo incentivo. Esto creo que tampoco va a pasar. Pero yo lo incentivo que coloque a Fuensalida acá. Ok, entonces yo hablo de los regalones de Pizzi. Y la gente me escribe la razón por la que él tiene esos regalones. Y yo digo, ok. Pero ahora él pudo haber llamado a Stefano Magnasco. Ok, porque mucha gente me dice que tengo algo en contra de la Católica. Porque da la casualidad que sus regalones son de la Católica. Bueno, no es casualidad, porque él dirigió a la Católica y quizás por eso son sus regalones. Ok, alguien me dejó un comentario. Así como Sampaoli, el regalón eran de la U. Sí, pero Sampaoli les daba una oportunidad o dos. Y si no funcionaban, los sacaba. Ok, el único regalón que le duró a Sampaoli, que nunca funcionó, fue el Gato Silva. Y fue el que le dio más oportunidades hasta que funcionó. Porque él vio, tuvo la visión de que sí podía funcionar. Y finalmente le funcionó al Gato Silva. Viniendo desde la banca. Eso sí, cuando ya el Gato Silva había hecho la lectura del partido desde la banca. Le funcionó como sustitución, sí. ¿Ok? Pero Pizzi llama a estos jugadores que muchos se molestan conmigo porque da la casualidad que son jugadores de la Católica, pero no se molesten conmigo. Ya, ¿por qué no llamó a Stefano Magnasco? Ahora no tienen por qué molestarse conmigo, si no tengo nada en contra de la Católica. ¿Ok? ¿Por qué no llamó a Stefano Magnasco para que juegue acá? ¿Ok? Entonces esto no va a pasar. Él va a colocar acá a otro jugador. Pero yo digo que coloque a Fuensalida. ¿Ok? ¿Por qué Fuensalida? Porque se va a jugar contra Croacia, entonces Ángelo Henríquez y Junior Fernández. O al revés. Pero si los colocas al revés sería cambiar de posición a Junior Fernández. Ok, Junior Fernández juega donde juega Alexis Sánchez, pero ahí no puede jugar en la selección y siempre lo vemos que lo colocan es acá. Ok, pero Junior Fernández juega acá. Ángelo Henríquez y Eduardo Vargas por su tatuaje acá, tatuaje que ya parece que se lo cambió. Ok, para los que ven para los que ven algunos de mis videos por primera vez, lo que tengo acá arriba son los jugadores titulares de Chile. Ok, donde este es Eduardo Vargas y este fue en salida. Ok, las fichas están dadas por los apodos de los jugadores. Eduardo Vargas, bueno, no por el apodo, pero por el tatuaje. Y esto es una chapa, una chapita. Ok, aunque sabemos que el sobrenombre viene por otro lado, pero fue lo que se me ocurrió. Ya, él seguramente va a colocar a Juan Salida acá. Yo eso lo sé. Pero yo lo incentivo a que lo coloque acá, como lo hizo contra México y como lo tuvo que hacer contra Colombia.
¿okay? Donde se tuvieron que meter todos atrás y fue en salida. Para mí fue la figura del partido contra Colombia, aunque muchos dicen que fue Claudio Bravo. Para mí fue Fuenzalida, que fue el único que dio descargo por acá. Y también asistiendo a Vargas en las escapadas que hubieron. Lo que hizo que Colombia no se viniera completamente. Ok, por eso yo voy a colocar allí a Fuenzalida, pero estoy molesto. Estoy molesto, en serio estoy molesto. Porque no llamó a Stefano Magnasco. Ok, entonces Stefano Magnasco no es su regalón. Porque cuando él se iba de la Católica, fue que Magnasco llegó. ¿Ok? Cuando él se iba de la Católica, fue que Magnasco llegó. Porque si no lo llama. Digo yo. ¿Ok? Pero Stefano Magnasco, ya yo lo he dicho, que está para el primer equipo. Está para que ya, si a él no le gusta colocar Fuenzalida acá y lo colocó contra México por una emergencia, ya, coloca a Magnasco. Empieza a alternar con Isla. Que Isla no se sienta dueño de la titularidad. Porque ya hemos visto que Isla en algunos partidos no responde. Y en los que responde se vuelve muy monótono. Además, en el sistema sin creadores, sin un 10, como juega Pizzi, Isla no aporta lo suficiente en la creación. ¿Ok? Porque Isla llega acá y no entra. ¿Ok? Tiene que hacer el pase para acá. Ok, recordemos que ya he mencionado muchas veces, pero siempre lo menciono, por si acaso una persona, esta es la primera vez que ve uno de mis videos, contra Perú, eso fue una jugada preparada, donde por eso Pizzi había hablado con Charles Aránguiz, para cambiarlo de posición y que en un centro de Isla, Vidal fuese el que cabeceara para el gol. Fue una jugada preparada que funcionó una sola vez, y en el gol contra Uruguay, Uruguay jugaba con 10, donde ya Isla se atrevió a irse al medio. Ok, entonces yo coloco a Fuenzalida allí. Bocellur debiera de jugar acá. Ok, debiera de jugar Gino Fernández y Gino Fernández y Ángel Enríquez, porque es contra Croacia. Si fuese otro equipo, otro rival, quizás yo lo armaría diferente. Ok, y por acá al Galdames, que ya lo analicé. A Valencia, que no lo analicé muy a fondo, pero lo comenté. Ok, y creo que me falta un jugador. Oh no, esos son todos. Ok. Entonces Castellón, Bocellur, Vegas, Maripán, Fuenzalida, Caroca, Valencia, Galdames, Enríquez, Eduardo Vargas y Junior Fernández sería mi alineación de Chile. Ok, yo sé que él no va a colocar a Fuenzalida acá. Y yo sé que lo que más probable es que juegue Toselli. Y lo más probable es que juegue Carmona. Ok. Pero sería un error táctico colocar a Carmona. Ok, ¿por qué Carmona era el regalón de Bielsa? Carmona era el regalón de Bielsa para que hiciera los pelotazos. Ok, pero este equipo es muy alto. Estos dos miden 1,90 m, pero estos dos también son altos. Este es un equipo muy alto como para que juegue Carmona. Ok. Está bien que hayan llamado a Carmona, quizás, para ver si encuentra el club. Ok, pero creo que nadie quiere que juegue Carmona. Ok, para profundizar con lo que pasó en Colombia, no hay que responsabilizar a Carmona 100%. Ok, hay que responsabilizar a Sampaoli, que hizo un mal cambio. Ok, hizo un mal cambio. Y hay que responsabilizar al árbitro, que cobró dos penales en ese partido. Ok, en el que Colombia empató 3-3. Pero sí, yo le echo la culpa a Carmona un poquitín nomás. Ok, porque expulsarse y dejar el equipo con 10 en un lugar donde hace mucho calor, sí tiene parte de la culpa, ok. Pero yo le doy menos culpa de lo que otra gente le da, digamos. Ok, aún así no lo colocaría. Para finalizar. Entonces, eso sería todo. Pero terminamos con el juego de fútbol, ya dije del fútbol, ya dije las dos alineaciones. Aunque sé que no va a pasar, me la juego con Castellón. Ya, así me vaya mal en este juego del fútbol. Además, en esta copa puedo arriesgarme porque vamos, no es necesario que saque una buena puntuación, digamos. Porque no es un torneo que nos interesa analizar a fondo. Entonces no me voy a matar la cabeza.
digo que Castellón juega, así pierda los puntos. Y como teoría de la conspiración, voy a decir que en China algún jugador va a comer algo que le va a caer mal. Porque ya sabemos que Pizzi no cuida a los jugadores. Y en China, como hay muchas comidas raras, a alguno le pasará algo. Ya, entonces alineación, Castellón. Y que Chile va a tener el 50% o más. O sea, más del 50% de la posesión. Ese sería mi otro aspecto. Entonces, los cuatro aspectos y teoría de la conspiración. Y eso sería todo por este video. Ya. Entonces, esperemos que este equipo chileno, yo le veo más posibilidades de que gane el partido, pero no me atrevo a decirlo. Ok, en una de las cuatro. De por qué, de dar un ganador. Porque Croacia sí tiene cómo ganarlo. Y si Pizzi coloca a Toselli, tiene más posibilidades aún. Ok, aunque veo a Chile con mejor posibilidad. Ya, entonces eso sería todo. Por eso no doy un ganador. Y porque sería muy fácil cambiar algo aquí, algo allá y perder muchas posibilidades en lo que yo diga. Así como con Uruguay. Ok, con Uruguay me fue bien en mi análisis porque dije que Vecino cambiado de posición no rendía y fue por donde vino uno de los goles. Y dije que Coates era malo y fue por donde vinieron dos de los goles. Entonces le achunté perfecto, pero no me atreví a decir que Chile ganaba porque, ¿cómo se llama? Tabárez pudo haber cambiado una o dos piezas y ya mi teoría se caía. No sé, si no sé la alineación, es más difícil jugármela por alguien. ¿Ok? Además, el cambio de Valencia vino muy bien en ese partido. Y también por eso Chile le fue bien. La otra cuestión es... Eso sería todo. Por eso no doy un ganador. Y se despide ustedes la Biblia del Furgol. Del Furgol, recuerden, si les gustó este video, le pueden dar a like. Lo pueden compartir para que otras personas lo vean. Si no se quieren perder en mi próximo video, se pueden suscribir. Y eso sería todo por esto, la previa del Croacia contra Chile que se viene pronto. Muchas gracias.